a la Perla del San Jorge, San Marcos, y desde acá les vamos a contar detalles de la gestión del gobierno departamental. Esto es Sucre de Primera, el programa institucional de la Gobernación de Sucre. Bienvenidos. Cuatro líneas estratégicas conforman el Plan de Desarrollo Sucre Tierra de Oportunidades 2024-2027 que lidera la gobernadora Lucy García. La hoja de ruta para el cuatrenio contempla una inversión de 5.5 billones de pesos. Sucre ya tiene un plan de desarrollo para crear una tierra de oportunidades. La hoja de ruta de nuestro gobierno compuesto por cuatro líneas estratégicas. 1. Primero la gente. Salud, deporte, educación, inclusión y cultura son nuestros pilares. Invertiremos 3.6 billones de pesos para trabajar desde la transformación del ser humano. 2. Sucre se transforma. Turismo, comercio, agricultura, industria, desarrollo rural, tecnología, ciencia e innovación. Con 348 mil millones de pesos, transformamos nuestra tierra y atraemos el progreso. 3. Obras para las oportunidades. Desde el medio ambiente, pasando por minas, energía, agua potable y saneamiento básico, TIC, ciudad, territorio y transporte, hasta vivienda, construiremos las bases para una mejor calidad de vida para todos. 1.2 billones de pesos se destinarán para infraestructuras que impulsarán nuestro crecimiento. 4. Sucre para todos. Seguridad ciudadana, fortalecimiento institucional, atención del riesgo, justicia social, participación ciudadana y Sucre Territorio de Paz son nuestra prioridad. Con 266 mil millones de pesos, forjaremos un territorio de paz y justicia. Estamos construyendo sobre lo construido para hacer un territorio con más y mejores oportunidades. Sucre nos mueve. Para la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, una de las prioridades de su administración es la seguridad. Así lo expuso en la más reciente cumbre de gobernadores realizada en la ciudad de Montería. En la cumbre de gobernadores que se efectuó en la ciudad de Montería, la gobernadora Lucy García presentó varias propuestas para mejorar las condiciones de seguridad en Sucre y el Caribe. Dirigiéndose al director de la policía, general William René Salamanca, conminó a las autoridades a trabajar con mayor ahínco por mejorar indicadores como el de la extorsión y el tráfico de drogas. Pero sabemos que la seguridad es el valor fundamental para que todo ciudadano se sienta bien y es el propósito de nosotros brindarlo así. Las modalidades de delincuencia con mayor presencia ya en el departamento tenemos la extorsión, el tráfico de droga, donde el departamento es solo ruta de tránsito. Yo siempre digo que nuestros campesinos cultivan ñame, yuca, cultivan todo lo que produce la tierra, nunca la coca, pero por allá no las pasan todas, que es en esa base del microtráfico. Otra de las peticiones que presentó la gobernadora en materia de seguridad es que se construyan bases y se instale un radar en el norte del municipio de San Onofre. Yo tengo dos peticiones muy puntuales y es la construcción de las guarniciones militares que sirvan para lanzar operaciones conjuntas que logren afectar esas redes criminales. Y la otra, el cual pues el señor presidente le pareció muy interesante y en ese momento, estando allí toda nuestra fuerza pública, le dio esa orden de que no se que le siga protegiendo esa playa, ese mar, sobre todo de San Onofre. El establecimiento de un radar en el norte del municipio de San Onofre, el cual evitará que la droga se mueva por el mar Caribe. En este espacio, la gobernadora Lucy García también agradeció a la policía por el trabajo articulado y por el modelo de inteligencia con el que vienen trabajando y mejorando las condiciones de seguridad en el territorio. Luego de hacer un balance de seguridad y de escuchar a la gobernadora Lucy García Montes, el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, destacó el liderazgo, la articulación y el trabajo en equipo realizado por el gobierno departamental.
La política de seguridad de Sucre fue reconocida por el director de la policía, general William René Salamanca, en el marco de la cumbre de gobernadores que se realizó en Montería, Córdoba. Allí el general Salamanca resaltó el liderazgo y empoderamiento del gobierno departamental. Y la respuesta es que hay una articulación del gobierno departamental, un liderazgo, un empoderamiento, donde destacó su protagonismo, el trabajo en equipo. El trabajo con el alcalde de la ciudad ha permitido que la policía pues se sume a ese liderazgo y las cifras de seguridad que hoy tiene el departamento pues sean muy alentadoras. Así que, señora gobernadora, gracias por su apoyo, por su liderazgo. Hay problemas de extorsión, sí. El general Salamanca también destacó el análisis de inteligencia que presentó la gobernadora sobre el impacto del narcotráfico en el departamento. De allí que ordenó al director de antinarcóticos que se traslade a Sucre. La presencia del director de antinarcóticos nos permite que él se traslade la próxima semana al departamento de Sucre con su equipo, con sus capacidades, en una reunión con usted y procedamos con la mayor celeridad a generar un escenario diferente en favor de la seguridad y a controlar el tráfico de estupefacientes que genera inseguridad y, por supuesto, una muerte y la carga de homicidios en el departamento. Tendrá ya trasladada a su oficina por un tiempo. La tarea del director antinarcóticos también estará encaminada a afectar las rentas criminales en límites con los departamentos de Córdoba y Bolívar. La Secretaría de Salud Departamental, con el apoyo del Ministerio de Salud, realiza visitas a los centros de salud y las ESES de los 26 municipios del departamento con el fin de ejecutar proyectos de infraestructura y de mejora en la calidad de los servicios de salud. La Gobernación de Sucre, junto con el Ministerio de Salud, realizó un recorrido por las ESES, centros de salud y hospitales de varios municipios del departamento, con el objeto de verificar cómo está la infraestructura y la calidad en la atención del servicio de salud. En la primera etapa de este recorrido, se visitaron las ESES de Las Flores en San Marcos, San Pues, Corozal, La Sierpe en Majagual, San Antonio de Paimito, Guaymí, Tolú, Berrugas, San Onofre, San Benito Abad y la Unidad Intermedia de Salud San Francisco de Asís en Sincelejo. Edith Sierra Manrique, secretaria de Salud Departamental, sostuvo que se busca el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, garantizando calidad en la atención con hospitales dotados y con una buena infraestructura. Todo este recorrido en acompañamiento del Ministerio buscamos fortalecimiento de la red pública hospitalaria, garantizando calidad en la atención. En los próximos días estaremos en el resto de municipios, vamos a hacer el recorrido por los 26 municipios del departamento. La funcionaria dijo que se estará en todos los municipios del departamento para verificar y escuchar a los alcaldes, secretarios de salud y gerentes de las ESES sobre las necesidades que en materia de salud existen. Estamos escuchando las necesidades de los gerentes de las ESES, alcaldes y secretarios de salud municipal en adecuación menor, dotación e infraestructura. Posterior a ello vienen las mesas técnicas con secretarías de salud departamental y ministerio para llevar a cabo los proyectos y hacer realidad que hoy tengamos unos hospitales seguros y resilientes. Por último, la secretaria de Salud dijo que una vez se tengan las necesidades entregadas por los alcaldes, se procederá a realizar las mesas técnicas para llevar a cabo los proyectos de adecuaciones menores en infraestructura y poder hacer realidad contar con unos buenos hospitales seguros y resilientes. El gobierno de Lucy García Montes ejecuta un plan de atención en salud a los afectados en La Mojana y no escatima esfuerzos para llegar hasta las familias más damnificadas por las inundaciones. La Gobernación de Sucre, a través de la Secretaría de Salud Departamental, Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, Alcaldía de Guaranda y la Agencia de Cooperación Internacional American Care, lideró una jornada de atención a 50 familias afectadas por las inundaciones de la vereda Los Arrastres, corregimiento de Gabaldá, en el municipio de Guaranda.
las EPS Cajacopi, Nueva EPS y la S de Guaranda prestaron atención médica y de igual manera el alcalde Norberto Beltrán entregó mercados y medicamentos a los habitantes de Los Arrastres. Por su parte, la Secretaría de Salud Departamental entregó toldillos, repelentes y dio charla a la comunidad sobre prevención y promoción. Edil Sierra Manrique, secretaria de Salud Departamental, precisó que la administración de Sucre y la alcaldía de Guaranda llegaron a Los Arrastres con atención para las 150 personas damnificadas por el rompimiento del chorro Caregato y han entregado toldillos y repelentes para ayudar a prevenir enfermedades transmitidas por vectores. Asimismo, se entregaron ayudas humanitarias y kit de aseo. La Secretaría de Salud Departamental seguirá llegando a todos los sectores damnificados con el fin de ayudar a los afectados por las inundaciones que se han registrado en La Mocana y el San Jorge. Hoy, en acompañamiento con la Alcaldía y Gestión de Riesgo Departamental, desde el corregimiento Gabaldá hasta la vereda Los Arrastres, evidenciamos que el levantamiento del jarillón de la acción de mitigación realizada por el alcalde, hoy las familias que se encuentran del otro lado del jarillón no tienen aguas estancadas alrededor de sus casas, lo que hace también acción de mitigación para las enfermedades transmitidas por vectores. Con la Secretaría de Salud, con la gerente de la S, traemos hoy a la comunidad una esperanza, una ayuda de solidaridad a través de la Gobernación de Sucre, Secretaría de Salud, los toldillos y los repelentes para mitigar las enfermedades transmitidas por vectores, para poder así suplir la necesidad que hoy aclama esta comunidad. Para nosotros es muy satisfactorio desde el Departamento de Sucre poderlos acompañar en esta calamidad que tienen en estos momentos. Estamos haciendo un recorrido y llegando a territorio en articulación con la Secretaría de Salud. Me encuentro hoy aquí con la Gobernación de Sucre, que vinieron a prestarnos todo el apoyo y dándole gracias primeramente a Dios y bueno, para que ellos vean en la situación que nosotros nos encontramos aquí en la vereda Los Arrastres. La situación es bastante difícil, como ustedes pueden ver, todos estamos inundados. Las casas también, ya gracias al alcalde de aquí de Guaranda, estamos hoy las casas las tenemos en seco, pero si no, estuviéramos todos inundados y bueno, ahora que tenemos la oportunidad que la Gobernación de Sucre está aquí en territorio. Gracias por venir y por estar aquí, muy pendiente aquí de todos los damnificados que estamos en este momento. Bien, la recibimos con todo el gusto porque nunca se había presentado esto acá en el territorio. Le damos gracias a ustedes y al alcalde. En Calle Nueva, la Gobernación de Sucre y la Alcaldía de Corozal se unen para llevar el gas natural domiciliario a sus habitantes. La vereda Calle Nueva en Corozal pronto se conectará al gas natural domiciliario gracias a la articulación institucional entre la Gobernación de Sucre y la Alcaldía de Corozal. Hoy, la Gobernación de Sucre y la Secretaría de Minas y Energía, en articulación con la Alcaldía Municipal de Corozal, la cual va a aportar los subsidios del cargo por conexión y la instalación interna de 64 viviendas en Calle Nueva, estamos dando ese anuncio de que este servicio en los próximos meses llegará a beneficiar a estas comunidades que tanto lo han necesitado. Con el gas domiciliario generamos oportunidades y construimos de Sucre un territorio de calidad de vida. La comunidad expresó su agradecimiento y satisfacción por el proyecto, obras que pedían desde hace varios años. Le damos gracias a Dios por este proyecto que se nos hace una realidad, gracias al alcalde, a la gobernación, a Sutigas. Hoy vemos reflejado de pronto todas esas peticiones y todos esos compromisos que se hicieron en las diferentes reuniones. Hoy las vemos cumplidas y hoy también quedaron compromisos y con la voluntad de Dios y de nuestros mandatarios, yo sé que el gas natural en la vereda Calle Nueva va a ser una realidad. La Secretaría de Energía está en los territorios llevando oportunidades a las zonas urbanas y rurales de Sucre, bajo los lineamientos de la gobernadora Lucy García Montes. La
gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, en compañía del ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, lideró una mesa de trabajo con diferentes actores quienes manifestaron sus inconformidades, pero además mostraron su interés para aportar desde sus territorios en la mejora de la conectividad en el departamento de Sucre. Un positivo balance para el departamento dejó la agenda que en compañía de la gobernadora de Sucre, Lucy García, cumplió el ministro TIC, Mauricio Lizcano, en el marco de una nueva jornada de MinTIC en región. Jesús Aguas, jefe de gestión de tecnologías de la Gobernación de Sucre, destacó la importancia de la visita del ministro, pues quedaron muchas líneas trazadas para las oportunidades de los sucreños. Una visita muy importante que también contó con un acercamiento del sector empresarial con el gobierno y la academia. Tuvimos una jornada aquí en este auditorio de una mesa de conectividad donde todos los actores principales de los temas de conectividad, como los proveedores de internet que llegan a los hogares, expresaron sus inconformidades y su intención de ayudar al ministro en la tarea. En este escenario, en el que también se contó con la presencia de la fuerza pública y de los grandes operadores del país como Claro, Movistar, Tigo y WOM, se asumieron importantes retos en materia de conectividad para garantizarle a los sucreños una mejor calidad de señal. La gobernación se ha comprometido en cofinanciar algunos de estos proyectos en compañía del Ministerio TIC. Celebro esas posibilidades que desde el primer momento, desde el Departamento de Sucre, hemos estado cerca de él y hemos hecho la lectura de la importancia de estar conectado. También incluyó la entrega de 663 computadores para niños y niñas de 10 instituciones de la capital sucreña. Estos dispositivos contienen programas de fábrica que les permiten aprender a los estudiantes programación, ciencias y matemáticas. La conectividad es un aspecto fundamental para el gobierno departamental. Las gestiones realizadas por la gobernadora Lucy García ante la Presidencia de la República, el Ministerio de Tecnologías y la posibilidad de cofinanciar proyectos así lo demuestran. Con la visita del ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, a Sucre, se sella un gran compromiso con este sector al anunciar la inversión de 26.376 millones de pesos en tecnología para Sucre. Sin duda, una victoria temprana para el gobierno de las oportunidades gracias a las gestiones de la gobernadora Lucy García. Queremos anunciar de parte del gobierno nacional para el municipio, para el departamento de Sucre, perdón. Queremos anunciar de parte del Gobierno Nacional para el departamento de Sucre una inversión de 23.376 millones de pesos, de los cuales en las zonas como en los municipios PEDER vamos a construir zonas comunitarias para la paz. En todos los municipios PEDER vamos a invertir 4.24 millones de pesos. Vamos a conectar 48 instituciones educativas que van a beneficiar a 10 municipios. Ahí vamos a invertir 6.352 millones de pesos y anunciamos la construcción de 4 centros de formación en inteligencia artificial. Uno en San Marcos, uno en Tulum, uno en San Onofre y otro en Sincelejo, por más de 15.500 millones. De la reunión de la gobernadora Lucy García con el ministro Lizcano y los alcaldes, la primera autoridad del departamento también propuso un fondo para comprar más computadores para las instituciones educativas y el ministro Lizcano invitó a los mandatarios a presentar proyectos relacionados con el sector en el menor tiempo posible para hacerlos realidad en este territorio. Que sepa que de parte de nuestro departamento de Sucre nos proyectamos con ser un departamento que le apuesta a la conectividad, porque queremos ser un departamento competitivo. Y por ello agradecemos esas inversiones importantes para nuestro departamento y también decirle que dentro de nuestro plan de desarrollo de Sucre tiene la oportunidad, destinamos unos recursos específicos para la conectividad. Es así como estaremos poniéndonos de acuerdo para los computadores para educar, que ponemos un peso y el ministerio nos pone otro peso. Y de igual forma, el
le hemos propuesto al señor ministro el proyecto con las emisoras comunitarias que venimos trabajando, que es de parte de la gobernación colocar recursos para nuevas energías fotovoltaicas, y luego queremos dotarla, contar con ello con el ministerio. Y el proyecto de nuevas tecnologías que vamos a presentar para el Golfo de Morroquillo y de alerta temprana para la Mojana. Este encuentro se dio en el Auditorio Fortunato Chadid de la Gobernación. Previo a ello, se entregaron 540 computadores en Sinsei. Después del encuentro en la Gobernación, se realizó una mesa técnica de conectividad en el Fondo Mixto y se entregaron computadores en el Polideportivo Las Delicias en Sincelejo. Inició el programa Competencias para la Vida con la entrega de 50 becas para pregrado a estudiantes. Este es un convenio entre la Gobernación de Sucre y la Universidad de Asturias. La Gobernación de Sucre, a través de la Secretaría de Educación Departamental y en convenio con la Corporación Universitaria de Asturias y Alma Mater, entregó 50 medias becas del valor total del programa a jóvenes sucreños para estudios universitarios. La entrega se realizó el 13 de junio en el Auditorio Fortunato Chadid, con lo que se dio inicio al programa Competencias para la Vida, que busca, a través de lo social, marcar la diferencia con mayores oportunidades educativas para los sucreños. Nuestros jóvenes tienen la oportunidad de entrar a estudiar desde el principio a la finalización de estos estudios con absolutamente cero costos. Esto es una gestión que hacemos desde la Secretaría de Educación porque creemos y queremos que la educación superior en Sucre sea una realidad. Sucre, tierra de oportunidades, lo estamos haciendo. Juan Camilo Flores Triana, director en Colombia de UniAsturias, presentó la oferta académica de la universidad e indicó que a través de este convenio con la gobernación, los sucreños tendrán mayores oportunidades de estudios superiores de manera virtual. Es una oportunidad muy grande que gracias a la labor de la Secretaría de Educación, del doctor Luis Manuel, hemos podido hoy realizar, y estamos muy felices de poder estar acá apoyando y dando ese granito de arena para nuestra región de Sincelejo y de Sucre. Los beneficiarios de las becas agradecieron esta oportunidad brindada por la gobernación, ya que les cambiará la vida. Vengo de San Benito Abad, La Villa, agradecida con la gobernación de Sucre, ya que nos dieron a muchos jóvenes la oportunidad de estudiar con la Universidad Asturias, la corporación. Es una gran oportunidad que nos dan a nosotros. Mis agradecimientos. Los beneficiarios de las becas recibieron un certificado, un kit y además participaron de conferencias a cargo de Diana Sánchez Pulido, comunicadora social, magíster en gestión de tecnologías educativas, y Fidel Rodríguez, coach empresarial, quienes motivaron a los asistentes a seguir adelante. Y con esta hermosa panorámica del majestuoso árbol de Guacarí, símbolo nacional, ubicado aquí en el municipio de San Marcos, en la subregión San Jorge, en el departamento de Sucre, despedimos nuestra emisión con la invitación a que sigan conectados con nosotros en las redes sociales. Nos encuentran como @lucygobernadora y @gobsucre. También pueden visitar nuestra página web www.sucre.gob.co. Nos encontramos en una próxima oportunidad.